Buenas tardes, ¿cómo están? Pues bueno, ya venimos de comer, ya estamos aquí con la gente de la peregrinación. Este primer día le toca al sector 1 de las casitas y por aquí estamos viendo esta peregrinación con este bonito carro alegórico representando a la Virgen de Fátima, haciendo presencia a la Iglesia de Cristo Rey de la Magisterial 1 de Jerez, Zacatecas, Magisterial 1. Y pues de este lado, buenas tardes, gusto, saludamos acá, dice el sector San José Sánchez del Río, los saludos especiales. Buenas tardes, Manuel. Que llegué tarde, pero no saben que andábamos allá con mi Nico. Arcoíris presente. Cuando los hombres alaban al Señor. Cuando los hombres alaban al Señor. Gusto saludar a cada gente que nos acompaña de las casitas. Siempre hay gente, toda esta gente es de acá de las casitas, ¿sí? Linda eres, María. Buenas tardes. Cuánta energía de estos chavos de Arcoíris. Qué bonito, oiga. Mucha energía y los saludos por aquí del sector 1. Es el señor San José Sánchez del Río. La Virgen de Fátima presente en este Arcoíris, representando a Cristo Rey por allá de la colonia magisterial. Y pues nosotros aquí haciéndole la bienvenida a este primer día. Los saludos especiales para todos los que nos acompañan y pues bueno, que vinieron los niños a andar en bicicleta, los primeros niños, así es de que buenas tardes, gusto saludarles. Y va a ser misa con mariachi representando este año el primer aniversario de Doña Nico, que te quiero hasta la vida, lo decían. Y pues bueno, nosotros acá acompañándolos es el mariachi Canel, que nos acompaña en esta tardecita. Los de la danza pues brillaron nomás por su ausencia, algunos no te presentaron, esperemos mañana sí. Y pues ahí están las decoraciones de esta, de este atrio, que por lo regular es el mero día, y estos pasamanos que ya mañana ya van a estar pintaditos, se los prometemos. Y también para los de acá de este lado también ya van a estar listos, pero el día de hoy pues se los debemos la pintada. Vamos a bajar acá los niños de la peregrinación. De las casitas, el sector 1, gusto saludarles, muy bonita participación. Chicharra.
los niños del catecismo, los niños del sector 1 del fraccionamiento Santa Rita, allá de las casitas mejor conocidas, y también la iglesia de Cristo Rey allá en la colonia magisterial, presentes en este día 1 de la peregrinación del novenario de Santa Rita de Casias, aquí en Santa Rita Jerez, Zacatecas, que está el Santísimo expuesto. Va a ser el tribuo eucarístico, va a ser miércoles, jueves, martes, miércoles y jueves. Así va a ser, y pues bueno, esperemos al ratito a ver qué más acontece en esta bonita tarde de fiesta en honor a Santa Rita. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta peregrinación, por este inicio del novenario. Que el Señor siempre les cuide, les proteja, les bendiga y les permita caminar de la mano de Dios. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El agua. Vamos a pasar. Pasen. Ya nos bañamos para refrescarnos con agua bendita. Canten, por favor. Canten, mariachis. La iglesia nos queda chiquita. Hay mucha gente en este primer día del novenario. Y nosotros, emocionados, contentos de mostrarles a todos, cada uno de ustedes, José Sánchez del Río, sector Cristo Rey,
por el eterno descanso de Gonzalo Pérez, Nicolás Sánchez, en su primer aniversario luctuoso, José Acuña, y de manera especial por toda la comunidad. Vamos a reconocernos pecadores delante de Dios, diciendo: yo confieso a Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acción, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. A los que apreciaron a Jesús. Él era de los
de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este misterio. Ahora bien, el libro de los Salmos está escrito que en su morada queda desierta y que no hay quien habite en ella, que su cargo lo ocupa otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivieron con nosotros el Señor Jesús desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barsabá, por sobrenombre, el justo y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, conoces los corazones de todos, muestras a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este misterio y apostolado, de que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Alabado Señor. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro? Que tiene las alturas su morada y sin embargo de eso bajar se digna su mirada para ver tierra y cielo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del destierro para hacerlos sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado.
Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar asiento. Bien, primero les saludo, de verdad me da mucha alegría empezar con ustedes. Precisamente este novenario a Santa Rita. Les confieso que de los santos que yo más admiro es Santa Rita de Casia, una mujer que se entrega, que vive y que llega a ser santa. Primero me da gusto que estén aquí, pero les quiero preguntar, ¿cómo vienen? Bueno, ¿cómo vienen? No me convencen, hermano. ¿Cómo vienen? Ay, padre. Soy como una plantita que le dé el sol y está toda picada la plantita. ¿Sí se han fijado? Yo quiero que para ustedes sea un motivo de alegría venir a peregrinar a Santa Rita, tanto los que vienen de afuera como los que vienen de la comunidad. Y el día de hoy, les decía al principio de la misa, hemos decidido con Padre Lalo empezar a dar catequesis durante los novenarios. Y el día de hoy tengo que darles una catequesis muy simple, muy sencilla, pero muy importante. Que ustedes ya la vieron desde la primera comunión. Y les saludo también a ustedes que nos sintonizan por los medios. ¡Qué bueno! Síganos. Sigan la página, sigan también la página de la parroquia, parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que es Zacatecas, pero te agradezco también que compartas el día de hoy. Quiero centrarme en una sola cosa. Hoy les tengo que dejar claro una sola cosa. ¿Ustedes saben qué es el pecado? ¿Ustedes saben qué es el pecado? Sí. ¿Qué es el pecado? Lejanía de Dios. Bien, quiero que lo entiendan, que el pecado es una acción que nos separa de nosotros mismos, de los hermanos y de Dios. El pecado es una ofensa grave a Dios, al hermano o a uno mismo. Levante la mano quien algún día se ha confesado. No todos, porque no todos han hecho la primera comunión. Pero fíjense, siempre que uno se va a confesar, lo primero que hace y llega el padrecito, se sienta, los voy a confesar. Y parece que les dice, uy, los van a confesar. Y la gente se empieza a asustar, ¿sí o no? Sí. Y empieza a pensar sus pecados. Ay, que le voy a decir al padre, que le voy a decir al padre, le voy a decir esto, esto y esto. Y va caminando la fila de la confesión. Ay, a mí no me toca. Ay, me pillaron del padre. Ay, padre, ya se me olvidó. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué sucede eso? Porque a veces le tenemos miedo a pedirle perdón a Dios por lo malo que nosotros hemos hecho. Quiero que les quede muy claro, hermanos, que el pecado es eso grave que yo hago contra mí. Cuando me falta el amor y la caridad conmigo mismo, me estoy dañando y estoy faltando al mandamiento del amor
que acabo de escuchar. Amén. Los unos a los otros. Pero a veces quien se deja de amar, hermanos, es uno mismo. Cuando uno se levanta y se para frente al espejo, ¿qué mira? ¡Ay, es que cómo estoy feo! ¡Ay, es que cómo estoy cachetón! ¡Ay, es que tengo las orejas de bombo! ¡Ay, es que estoy bien narizón! ¿Qué es lo que ve la gente? Los defectos. Pero no alcanza a ver el amor de Dios en nuestra persona. ¿Tú eres una persona perfecta, sí o no? Sí. ¿Tú eres una persona perfecta, sí o no? Sí. Dios te creó perfecto, sí o no? Sí. Dios te ama como eres, sí o no? Sí. Aunque estés bien feo, sí o no? Sí. Así te quiere mi Padre Dios y así nos ha hecho. Y no hay persona que permanezca 100% perfecta. Dicen unos estudios que el ser humano no es asimétrico. Dicen, a veces tenemos una oreja más grande, a veces tenemos un ojo más grande, a veces tenemos la boca un poco chuequita, a veces la tenemos para el otro lado. Bueno, acá hay gente que sí la tiene bien chueca todos los días, ¿verdad? Esa gente que no ve la vida, pero así de... No. Dios nos crea de una manera perfecta para que nosotros seamos felices. Yo les quiero indicar, la persona tiene que aprender a amarse y yo creo que el amor más perfecto para amar es el amor de la mamá. La mamá ve al niño y le ve las orejas bien grandes. ¿Y qué dice la mamá? ¡Ay, está bien bonito! Mira, yo le di unas orejotas para que escuchara mejor. Sí, para que cuando esté platicando del otro lado del mundo, él escuche la plática. Si el niño está narizón, ¿qué dice la mamá? Ay, mi chiquito, mira, tú eres manos libres. Cuando te subas al camión, te vas a enganchar con la nariz y ahí te vas a agarrar, hijo de mi vida. Dios nos ve con amor y nosotros como personas tenemos que vernos con amor. Con amor. ¿Sí se ven con amor? Voy a seguir al segundo escalón. Ese es el amor a nosotros. Sigo y nosotros tenemos que ver que no somos unas islas. Dios nos ha creado en comunidad. Dios nos ha creado con los demás hermanos. Pero muchas veces el hermano no se fija en su vida y se fije en la vida de los hermanos. ¡Ay, padre! Doña Cholita es bien mentirosa, bien chismosa la señora. ¡Ay, padre, no se tira al infierno! Bien, amigo, pero usted se ve primero. Porque estamos viendo la vida de los demás. Es que el otro es bien pecador. Pues levante la mano el más pecador de aquí. No, mira, se... Ese es bien pecador, padre. Ey, ¿qué trae conmigo? Que así. Porque la gente no le gusta ver lo que tiene, pero sí quiere ver lo que tiene la gente. El pecado contra el hermano es querer ser jueces de los demás. El pecado contra el hermano es querernos portar nosotros como si fuéramos los que no tenemos errores. Pero hermanos, la buena noticia es que todos los que estamos aquí tenemos por la que nos dicen. Todos, empezando por el Padre. Todos. Yo quiero que lo entiendan bien. Todo ser humano es pecador, ¿sí o no? Sí. Todos nos hemos equivocado, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué criticamos a la otra persona? ¿Cómo es
este ejemplo. Yo sé que aquí en Santa Rita ustedes son bien santos, como Santa Rita, aquí no sucede. Pero pasa que la persona hace el esfuerzo por empezar su casita y le empieza a construir, y el vecino dice, ni ha parado de construir. Uy, ya sabe cuánto dinero lleva. Y le sigue dando el día. ¿Sabe de dónde lo estará sacando? Y la gente se queda en el Nadie sabe lo que está en el moral, solamente en el cabeza. Y la tercera parte que tengo que hablar es el pecado contra Dios. Honrarás a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todo lo que eres. La gente de hoy no le importa a Dios. A la gente de hoy se le pasa Dios y queremos hacer lo que dice el mundo. ¿Sí o no? Sí. Si yo ahorita les traigo a Chuy Lizárraga y se los pongo ahí enfrente y yo voy a celebrar la misa a la misma hora, ¿con quién se van? Ay, no. No nos ventanié, pero es que sí. ¿Quién nos va a salvar al final del tiempo? ¿Chuy Lizárraga o Dios? Entonces yo siempre tengo que estar con Dios y tengo que agradar a quién. A Dios. A Dios. Y si nosotros, hermanos, entendemos eso, vamos a empezar a dejar de quejarnos de Dios. Padre, es que no me gusta ir a misa. ¿Por qué? Porque se tarda mucho. Es que dura una hora, Padre, y yo me canso, y la banca está bien dura, y hace mucho calor, y es que... ¿Nos quejamos, sí o no? Sí. Vamos a la feria de Jerez. Oigan, va a empezar temprano, para que llegue temprano, ¿eh? Desde las 2 de la tarde, formados en el solazo. ¿Se quejaron? No. 3 de la mañana. A baile, baile. Y ya nos despedimos. Hasta la próxima. Y la gente ni siquiera que decía. No. Yo dije, la gente otra. Ni siquiera ustedes. Y otra, y otra. ¿Y por qué con Dios no hay otra? ¿Por qué con Dios le damos lo menos posible? ¿Por qué con Dios le damos lo que nos sobra? ¿Por qué con Dios le damos las migajas? Dios nos va a salvar, hermanos. Yo quiero que ustedes sean conscientes de eso. Ahora, voy aterrizando. El pecado es una falta contra quién. Contra mí mismo, contra los demás, contra Dios. Es una falta que me separa del amor de mí mismo, de los demás y de Dios. Pero hay dos tipos de pecado. ¿Cuáles son esos dos tipos de pecado? Venial y mortal. Para entenderlo más fácil, como se los digo a los niños del catecismo, ¿cuál es el pecado más grave? ¿El venial o el mortal? ¿Cuál es el pecado más leve? ¿Cuándo se perdona el pecado venial? El pecado venial se perdona cuando venimos en misa y decimos yo confieso ante Dios todo, porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Ya le pidieron perdón a Dios por el pecado venial. Cuando uno se confiesa del pecado mortal. ¿Cuáles son las tres condiciones para que haya pecado mortal? Materia grave, pleno conocimiento, deliberado consentimiento.
¿Sí entendieron eso en el catecismo? Sí. ¿Sí entendieron eso en el catecismo? Sí. ¿O sabe, padre? No puedo ni entender. A veces yo quiero, para que ustedes lo entiendan más rápido, a veces nos confesamos de pecados veniales. El pecado venial se perdona en la misa. Y nosotros el pecado mortal tenemos que confesarlo y tener el dolor del pecado. Padre, maté una hormiga. Padre, maté una persona. ¿Cuál es pecado venial y cuál es mortal? Y listos, sí, porque luego nos vamos a confesar y empezamos, ay padre, mire, yo desde que estaba chiquito, una vez en un perrito, padre, se llamaba Recito el padre, lo machucaba y se pegó. Y eso que tiene que ver con la Navidad, sabe padre, pero es que ya no tengo que decir, si tienes un pecado mortal, pide perdón. Si no hay pecado mortal, no hay que confesarlos. Hoy yo quiero que hagamos esto y que lo tengamos muy claro. Padre, yo ni robo, ni mato, ni nada, pero soy una vigorilla que critica, pero me la paso hablando con los demás, pero soy bien mentiroso, pero le robo a los demás. Pecado mortal es aquel pecado grave que cometemos en la vida. A veces, padre, es que tengo problemas con mi viejo. Padre, es que el joven me anda buscando. Padre, ¿son pecados o son problemas? ¿Sí? Para que cuando hagamos la confesión, distinta la situación. No les vaya a pasar como una señora. Padre, es que me voy a confesar. Padre, es que mi pecado es una concebida. Padre, es que mi viejo es bien pecado. Padre, no, es que bien flojo. Padre, ni trabaja, ni me da mal gasto, ni para esto. Señora, sus pecados, por favor. No, también mi hija. No, padre, mi hija viene de unas crías y me las cuida y es bien desobligada. Señor, sus pecados. También mi hijo viene y está pasado por la iglesia, oiga, padre. Señora, sus pecados. No, padre. Ya está poniendo la cara. No, padre. Yo no tengo. No tiene. Ya juzgó, ya les dijo. Hay que hacer la distinción de pecados, problemas, pecados veniales y pecados mortales. Queridos hermanos, hoy en este primer día, yo les voy a invitar a todos ustedes a tratar de reconciliarnos con Dios. Mañana vamos a recibir otra catequesis y en esa catequesis vamos a ir viendo los pecados capitales. Padre, me confieso, ¿de qué se confiesa? Tengo todos los pecados. No, ya parece que al infierno. No, padre. Entonces ya lo voy a matar. No, padre. Siempre hay que distinguir una cosa de la otra. Si les queda clara esta catequesis, o los sigo maltratando. Si les queda claro, si comandan, bueno, esa es la primera parte. Pecado, pecado venial, pecado. Cuando se vayan a confesar, van a confesar el pecado. Los que están dormidos van a confesar el pecado. Tengo la mitad del público dormido. Si Dios nos ayude a distinguir todo esto, vamos a poner de pie. Ahora María Purísima, a pedirle al Señor y a cada invocación vamos a responder: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes y diáconos del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos que nos causan el mal y la muerte, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la paz en nuestro pueblo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pido
pido de manera especial por las personas que sufren, por aquellos que están lejos, aquellos que son migrantes, aquellos que no tienen trabajo, que sufren de enfermedad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pido por ustedes aquí presentes, por nuestras familias, por nuestras necesidades, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pido también por puente temporal, que Dios nos envíe la lluvia necesaria y a tiempo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los fieles difuntos y las benditas ánimas del purgatorio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por esta comunidad de Santa Rita, que nunca pierda la fe y el amor a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre bueno, tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones y necesidades. Hoy los ponemos delante de ti. Atiéndelos según tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos las justicias necesarias. Justo y necesario es nuestro deber y salvación. Date gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. En el cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y se adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Le pedimos al Señor que nos conceda la unidad y la paz. Les voy a pedir que tomen a su hermano, a su hermana de la mano, cierren por favor los pasillos, permanezcan y si enseñamos el Padre Nuestro.
Canten. Vamos a cantar pues el Padre Nuestro pidiendo la unidad y la paz.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un poquito para darles unos avisos. Miren, les seguimos invitando al Rosario de Aurora a las 5 de la mañana, saliendo del lugar de costumbre. El jueves 16, al terminar la misa, vamos a continuar con la vigilia de adoración. Invitamos a todas las personas, de manera especial, adoradores y de la perpetua, a tener esta vigilia. No es de manera exclusiva para ellas. Si nosotros decimos que somos hermanos y tenemos un Padre que es Padre Dios, ¿de quién es papá? De nosotros. De todos. ¿Quién tiene que estar con él? Todos. Entonces les invitamos a esta vigilia. También les pedimos que acudan a anotar sus intenciones para el novenario, tratar de hacerlo con anticipación para con más calma hacer las anotaciones. Miren, el día de hoy les voy a encargar mucho a los chiquillos de Arcoíris. A ver, pasen los chiquillos de Arcoíris. Pasen, aunque sea ahí enfrente. Miren, una de las cosas que tenemos que hacer es rescatar a los jóvenes. A ver, ¿por qué para allá? Están medios pellitos. Entonces, yo quiero que en este novenario tratemos de ayudarlos. Vamos a tener nosotros un encuentro de arcoíris. Por ahí ya les platicaba el primer día, el domingo que venía, les decía, échenle ganas, muchachos, échenle ganas, porque más adelante ustedes van a ser quien anuncia a Cristo. Entonces, ¿hoy no van a vender nada? Mañana. ¿Qué van a vender mañana? Tacos de... Con el hambre que trae, ¿verdad? Van a vender el lotes allá afuera el día de mañana, les encargo. Ayúdenlos. Ayúdenlos, porque los jóvenes tienen que ser la fuerza que nos ayuden en un futuro. Entonces, también seguimos invitando morrillos de los 12 a los 17 años. Estamos empezando a trabajar con ellos. Vamos a tener un encuentro. Este encuentro va a ser limitado. Nada más quiero 50. Padres que llegan 90, no los quiero. Nada más quiero 50. ¿Por qué? Porque más vale buenos que un montonal que nomás vive el encuentro. Entonces, yo les pido el apoyo. A ver, sonríen, muchachos, para que la gente los vea. Vean, vean cómo sonríen de la alegría de estar con Dios. Bueno, pues la que se encargo durante toda la semana van a estar trabajando en una campaña que yo les indiqué. La campaña es no usar el celular en misa o bajarle volumen, no masticar chicle en misa y no traer mascotas en misa. ¿Por qué? Porque yo vengo a misa y miren, parecen de esas vacas rumientas. Y pasan a la comunión, yo no sé cómo le hacen, hasta me sorprenden. Pero te hacen el chicle a un lado, pero de Cristo, amén. Ya después otra vez dije, no, esto no está bien. Entonces, los más chicos van a ponerles el ejemplo de que no se debe usar el celular. Todos lo traemos, yo no digo que no, pero siempre a la hora más importante de la misa suena el celular. ¿Sí o no? Sí. Lo bueno que trajeran ustedes harto discretón de tono de teléfono, ¿no? Se las avienta bien perrón, así. Ahora sí, curas de Javi, curas del peso pluma y todo. Y, ay, así, antes no se dio con el chamuco, pero bueno.
Yo les invito a ustedes a esta campaña. Los chicos van a estar en la entrada, siempre haciendo la publicidad. Apaga tu celular. Dios no habla por celular. Dios te habla por la oración. Ponte atento en misa. No traigas a tus perritos. Entre el perrito hasta acá adelante. Si se ha fijado cómo se hace el show. ¡Chucho! ¡Sale! ¡Sale! Erran a planear al pobre perro y el perro da la vuelta y se regresa. Entonces, les invito de verdad a estas campañas y a apoyar a estos chiquillos. Ya los ven con su moral. Eso es lo que yo les he pedido. Bueno, si no los trajeron, es que los estaba lavando, pero los vamos a traer a la banda. Entonces, démosle un fuerte aplauso a los chicos de la familia. Desde que yo he llegado a la parroquia de Tacualeche, uno de los sectores que siempre veo muy, muy vivo es el sector de Cristo Rey. Les voy a pedir que se pongan de pie a los que vienen de Cristo Rey, del sector de Guadalupe, del sector de Cristo Rey, de la parroquia de Guadalupe. A ver, pónganse de pie. Pónganse todos en mí. Ah, miren, les iba a decir una cosa. Hoy fue un día maravilloso. Yo les he hablado de una chiquilla que ha sufrido mucho, que se llama América. El día de ayer llegaron de visita a mi casa. El día de hoy los llevé a las fuentes. No es que yo estoy prieto. Dice Prieto, era fuerte de ojos de color. Pero miren, de verdad, me daba mucha, mucha alegría cómo ver esa niña que se subía a un lado y a otro y a otro y a otro. Decía, padre, es que aquí deberíamos de vivir. No, también frío. Pero cuando uno no tiene nada, habla todo. Entonces, yo les digo, me ha visitado Dios. Me ha visitado. Ustedes el domingo pasado me entregaron ropa, me entregaron zapatos, me entregaron varios detalles. La chiquilla ya lo está. Anda bien en pericollada. Ay, su dulcera y su collar. Le digo, mija, te vas a quemar bien, pero ay, padre, venga, ya estoy. Pero siempre ve con esta vida, fíjense. Les voy a hacer esta reflexión muy breve. Ella me decía, oiga, padre, ya voy a cumplir años. Le dije, América, ¿qué quieres de cumpleaños? Dijo, le digo, pero no se va a enojar. Dije, sí, ¿qué quieres, América? Es que yo quiero ir con mi mamá. Aunque mi mamá no me quiera, yo la quiero ir a ver. Una niña de 7 años. ¡Qué dolor! ¡Qué vivo! Entonces, yo nomás les paso al posto. Les agradezco de verdad toda la ayuda que le han dado. Y ahora sí anda vestida de rosita, está peloncita, ya anda vestida de rosita, trae su mochililla de niña. El día 30 de abril no quería ir a la escuela, porque decía que los niños le hacían bullying. Y ahora tiene, gracias a ustedes, muchas, muchas cosas. Yo les agradezco y les digo, Dios siempre viene a caminar con nosotros. Hoy que empezamos, precisamente, este novenario a Santa Rita, patrona de los casos difíciles, hay que pedir por esos casos. Santa Rita ayuda a toda nuestra gente, de manera especial por aquellos que no tienen. Entonces, echarle muchas ganas, hermanos. Ya les dije, la fiesta, ¿quién la va a hacer? ¿Los de afuera o ustedes? Levante la mano, ¿quién peregrino? Bueno, pues mañana espero más de 30, porque así le vamos a ir haciendo. Entonces, vamos a encomendarnos a nuestra Madre del Cielo, vamos pidiendo a ella que nos siga ayudando. Decimos juntos, oh Señora mía, yo me ofrezco enteramente a vos, en prueba de mi filial afecto, vos consagráis este pan. Para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, y a eso de todo vuestro mal en verdad, guardarme y defenderme con justa intención.
vuestra. Amén. Me con su otra cóbranos con tu manto y haz que lo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegare, a ti me ampare, y les doy la bendición de Dios recibo, poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Amén. Vayamos a vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Vamos a ver cómo van los ánimos. Quiero que se echen un grito de júbilo. Aunque ahorita quiero que le echen ganas. A ver, un grito de júbilo a la de tres. Una, dos, tres. ¡Que viva Santa Rita! La grandeza del Señor.
tardes. Oye, pues aquí tenemos a los muchachos de la danza Santa Rita, que en esta tarde pues van a estar haciendo su primera participación ante Santa Rita, sobre todo, pues bueno, que se van a persinar. Que Dios, Santa Rita, les dé fuerzas para sacar este novenario, esta fiesta patronal, y pues bueno, que hicimos todo lo posible para que ellos estén aquí. Enhorabuena y muchas felicidades. Y la gente que por acá nos visita, los saludos especiales. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Continuamos con más de Santa Rita, Jerez, Zacatecas.